Del ritmo. Mi nombre es Gustavo Molina. Mi nombre es Nazareno Jesús Madrigal Guzmán. Mi nombre es Darío de Jesús García. Mi nombre es Gustavo de Jesús Cano.
cuente pues como la, cuéntenos la historia pues como del grupo y dónde lo pueden localizar. No, la historia del grupo es nosotros hace 5 años trabajamos juntos. Darío, que es el puntero, hace por ahí un año que trabajamos. Año y medio. Y la historia de nosotros es que yo hace 15 años trabajo aquí en este parque. Hace 15 años que trabajo aquí. Nosotros aquí nos levantamos la papita para todos. O sea que aquí también lo pueden encontrar si lo quieren contratar. También pueden encontrar en el 321-725-6586. ¿De domingo a domingo? De lunes a sábado. Yo llevo por ahí 18 años trabajando aquí en este parque. Aquí es donde nos buscan la gente para serenatas, el contrato y todas las cosas para un lado y para el otro. Y el número telefónico es 314-814-9782. Bueno, yo os invito a toda la gente que aquí en el parque ya nos conoce mucha gente, así que sí, que de hecho me resulta mucha cosita para afuera del parque. Pero ya que este medio también nos da por oportunidad, es muy bueno porque eso ayuda mucho a que de pronto el grupo lo conozcan más, que la ciudad se empape más de que el parque no es lo que la gente dice, que el parque, inclusive a veces hemos votado toquecitos por ahí, porque la fama del parque es que los músicos del parque son unos chilincheros. Aquí ya vemos gente que sacamos la cara por el parque y no todo lo que se oye hablar del parque es malo, no. Aquí hay cosas muy buenas. Cultura. Y hay cultura, hay gente buena, o sea, vemos de todo. Eso no es por lo que la gente diga, sino que hay que venir y comprobar para darse cuenta que en realidad vemos gente que servimos. Y entonces pues, la invitación es para que de pronto hay gente que dice en la calle, no, es que los músicos del parque no sirven para nada, porque es que la fama de ellos es que son un chilincheros viciosos y que no lo pueden traer. No, nosotros directamente yo en el tomándome el rol de, digamos, de cabeza de grupo, sí le digo a la gente que no le coma cuento a nadie, sino que vengan y comprueben en realidad con quién tratan, y ahí se van a dar cuenta del material humano que nosotros manejamos. Yo personalmente, en el caso mío, puedo garantizarles de que yo no les hablo de eso de ninguna parte, porque yo no bebo, no fumo, yo no me como con las cosas y no queda lo bien, las cosas hacen seriamente, nada. Y mis compañeros también están en el mismo, prácticamente en el mismo rol, porque todos estamos a una, nosotros somos los cuatro que unidos en ese sentido. Lo que dice el uno, digamos, por ejemplo, pues aquí nos buscan para un contrato. Si hablan con X o Y o cualquiera de ellos, no hay problema, porque eso ya está hablado, cuánto es el tope de lo que se trabaja, a cómo se pide por hora o por noche, pero o sea, está todo hablado. Y ya hablen o con el que sea que le pregunte, ya cada quien sabe qué responder, no hay problema. Y como le digo, eso pues ya le hago la invitación a toda la gente que... Ahí está el grupito a la orden. Mi número telefónico es el 312-733-6209. Después me repito, Darío, ahí me encuentran. Me llaman tarde o mañana, porque de pronto en el día no les contesto porque estoy aquí trabajando. Bueno, mi nombre es Gustavo de Suscano, como les dije. Llevo por ahí 12 años trabajando acá en el parque. Con mis compañeros llevo por ahí 4 años. Y él es el que inventó el grupo, también, como dije. Ahora. Y yo he trabajado con distintos, con varios grupos, hace por ahí 35 años. Y últimamente ya me quedé con ellos acá en el parque. De acá es donde nos resultan las serenaticas, trabajar por horas para pueblos. Y aquí nos llaman a los pueblos. Y ahí estamos, ahí vamos con el grupo para adelante. Ese, yo soy de Pereira a Risaralda. Ellos son diferentes partes. Yo voy a Algar. Algar. Santa Rita y todo. De pronto el más cercano tal vez soy yo, que soy de allí de Santa Bárbara, el pueblo manguero y aguacatero por excelencia. Y soy a hora y media aquí en Medellín, estamos cerquita. Y no, pues la verdad es que yo sí me siento muy contento de estar en el parque, porque yo hace... La invite para que la gente venga. Yo hace 9 años que estoy recontando este parque. Más que con ellos, no sé si no año y medio estoy, pero yo manejaba primero otro grupo diferente, música netamente parrandera y musical. Invitemos nuevamente a la gente para que venga aquí al Parque de Río. Claro que sí, es que la invitación es para todos, no es nada más por los que presentes, sino para toda la ciudad en general, que de pronto no conocen el grupo. Y yo sí creo que de pronto vale la pena que lo conozcan, porque ya tenemos material humano para trabajar, para hacerles animales, fiestecitas, cumpleaños, parrandas familiares, lo que quieran, hay mucha cosita para hacer. Entonces ahí estamos, mucho gusto, nuevos teléfonos aprendimos. Y bueno, y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
sentimiento se va a emborrachar. Estrellita de luz de tu estrella, pues ella me dijo que me iba a olvidar. La desgracia mayor para el hombre es dar su cariño y no sabe amar. Así rueda el orgullo de tu alma.